Y empecemos, vamos a ver el libro. Este es el experto que estamos hablando hoy, Joe Navarro, del FBI, más de 25 años. En Instituto de Negociación, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en LinkedIn, como Pablo Linswain, y nos pueden encontrar, ¿no es cierto?, en YouTube. En YouTube es muy importante, cuando vayan a YouTube, por favor, no se olviden, no se olviden en YouTube de poner eh, sus, sus preguntas. Cualquier tipo de pregunta que tengan para, para acá, nosotros recomendamos a todo el mundo ir a YouTube, YouTube es la forma más fácil. La promesa nuestra es entender, tener una, un, un claro, ¿no es cierto? una clara eh, idea de cómo trabajar con nuestro cuerpo. No solo, ¿no es cierto?, Inés, no solo en la, parte, eh, en la parte de la contraparte, que yo estudio a la contraparte, a mi héroe, a la persona más importante, y no solo a él, sino también nosotros. Por eso mismo les voy a comentar, este libro es de la Universidad de Harvard, excelente libro, espectacular, donde habla Presence. Vamos a, les voy a dar un par de consejos que eso lo van a poder poner en práctica ya mismo. Esa es la idea nuestra, la idea nuestra es de, de poder tener conceptos claros y poder ponerlos en práctica. ¿no? Les recomendamos de nuevo, siempre en el Instituto de Negociación, allá hay más de 600 videos. Este, de todo tipo, del método de Harvard, eh, los elementos eh, el, eh, del libro, de nunca, nunca esté más negociar, etc. Hay muchísimos elementos sobre eso, así que les recomiendo que entren, ¿no es cierto? Van a, van a ver eh, sobre, sobre, sobre nuestro libro, van a ver un montón de, de, de videos, les recomendamos que se suscriban. Este, este seminario para que estemos todos de acuerdo es para gente que necesita defender sus intereses. Todos los seminarios que damos nosotros, todas las charlas, los masterclass es para gente que necesita usar sus habilidades de negociador para resolver problemas ¿no de vida, de negocio, de profesión, ¿no es cierto? Eh, un poquito sobre mí: estudié, ¿no es cierto, en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, de ahí me fui al Business School of Manchester y de ahí me fui a la Universidad de Harvard. ¿No? Estos son algunos de nuestros clientes. Tengo más de 10 mil negociaciones. Hemos uh, obtenido más de 500 mil millones de dólares en ventas en esos acuerdos. Y, y he sido consultor y sigo siendo consultor de empresas como BBA, US Steel, Heinz, UPMC. Son muchas de estas empresas que están acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo, qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante que hay? Nosotros, ustedes no se pueden olvidar nunca de este tema. Tengo que observar, observar en la comunicación no verbal, ¿no es cierto? Es como escuchar en la comunicación verbal. Entonces quiero que ustedes piensen en esto, quiero que ustedes lo anoten. Yo tengo que observar, porque muchos quieren memorizar, muchos quieren, oh, bueno, ¿cuál es el, el, cuál es el, el, el punto? ¿Cuál es lo que yo tengo que recordar, Pablo? Mira, lo que tenés que recordar, lo que tenés que recordar es, Siempre, siempre, siempre es justamente observar, observar en la comunicación no verbal, observar al otro. Ese es, no es cierto, nuestra misión, el mensaje número uno es que yo quiero que ustedes observen. Hay distintas personalidades, distintas formas. Ustedes observen, así como ustedes, ustedes como escuchan. Y saber que eso no, eso no, en, en lo verbal, no. Vamos a observar, vamos a, a trabajar mucho en la observación, ¿no es cierto? Porque hoy quiero que ustedes vean este, esta parte, esta parte no, no verbal, ¿no es cierto? Esta parte del voy, que lo hablo muchísimo en mi libro, lo comento en mi libro, ¿no es cierto? Pero lo, lo mejor que, que en el libro mío, lo que, que, que sale, que, que les digo es... Gente, uno no se puede acordar que cruzo los dedos así, que tengo esto. Vamos a hablar de la transpiración de las manos, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero lo más importante, lo primordial, es que ustedes sepan que como negociadores hay muchas cosas importantes y tenemos que observar. Tenemos que observar. Eso, eso es lo que los va a marcar como diferencia. Porque yo sé que eso no se lo van a olvidar y eso lo van a tener acá, ¿no? Observen, como escuchen, hablamos en todas las reuniones la importancia de escuchar. Hoy, en la reunión de Body, ¿no es cierto?, del cuerpo, vamos a hablar de que vamos a aprender a observar, vamos a aprender a entender que el contexto. Tengo que aprender, tengo que reconocer comportamientos, tengo que ver a la gente cuando está cómoda y cuando no está incómoda. Esos son los secretos. Esos son los secretos de este libro, son los secretos de este libro, son los secretos de este libro. Esto es apasionante, pero el secreto está ahí porque hay tantas fotos y yo no quiero que ustedes se mareen en todo eso. Yo quiero que ustedes lo apliquen. Para aplicarlo, es lo único que a, a todos los clientes nuestros, clientes que, que, que nos pagan fortuna, que hacemos? Observar, estudiemos, analicemos. Y eso es lo que más se aplica, eso es lo que más sirve es el punto número uno. Punto número dos que quiero ver. Fíjense este chiste. Me, me pareció excelente para que se... Entonces, ¿Qué pasa? Y le dice el otro. ¡Nada! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Nada! Boludo. Y se lo, lo come. Le estaba diciendo. Hermano. Nada. 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 Nada le estaba diciendo. Nada, por favor. te fíjense... Eh, Qué es lo que estamos hablando acá? Estamos tenemos que entender el contexto. El contexto, nada, mira atrás tuyo, hay una de algaorca. Tenemos que trabajar el contexto, es lo que más nos hace a nosotros como buenos negociadores. Entonces, si nosotros aprendemos hoy, que ¿no okay, vamos a estar observando, y vamos a entender el contexto, porque el contexto me da a mí lo que realmente pasa y cómo pasa. El contexto me lo da, no hay otra cosa que me lo dé. Es el contexto y por eso tenemos que prestar mucha atención en eso. ¿No es cierto? Eh, el contexto, ¿no es cierto? Es lo que me ayuda a mí, es que, anoten esto, ayuda a identificar, ¿no es cierto? Anoten, por favor, ayuda a identificar el comportamiento que me va a significar qué otro comportamiento puede tener la gente. Es el contexto. Yo veo por qué está incómodo, por qué está cómodo, qué, qué pasa en este, eh, la mirada, los nervios. Hay un montón de cosas que vamos a ir viendo, pero observar y entender el contexto son dos puntos fundamentales. Ahora vamos a otro punto, las piernas. Que acá es donde todo todos les gusta, ¿no es cierto? Eh, la, la parte más honesta, la parte más honesta de nuestro cuerpo, créanlo o no, son las piernas las piernas o sea que eso eh, mucha gente no puede mentir y cuando alguien te está mintiendo mirar las piernas empezar a observar eso no y vamos a hablar en general pero podemos observar eso porque los pies las piernas fueron, fueron los primeros elementos que utilizamos por, para qué para el tema de la amenaza ustedes vieron en mi libro cuando yo hablo eh, cuando hablo en mi libro sobre ¿No es cierto? Sobre eh, eh, cómo, cómo la evolución del hombre, ¿no es cierto? La evolución del hombre nos hizo de la historia y cómo eh, nosotros aprendemos enseguida a tratar de ir, estar, a, ir a lo seguro, ¿no? Este, siempre esa, esa evolución que es importante ver los distintos niveles que tenemos del cerebro para, para nosotros, hablarle, nosotros hablarle al cerebro eh, eh, exacto, no hablarle a cualquier parte del cerebro, tenemos que comunicar en eso. Entonces, cuando comunicamos en eso, ¿cómo, cómo sale esto? Esto sale justamente, esto, la, una, una forma en que uno se da cuenta ¿no? es, es justamente eso. Es justamente eh, eh, las piernas, porque los pies, este, a, ante una amenaza, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Corren. Eh, yo también, todos corremos. Entonces, eso eso nos da, nos muestra, los pies nos hacen esa. Es, es, si una persona está moviendo mucho eh, este, eh, el pie, a lo mejor es una, un, un sinónimo de, de emoción, más tirando hacia la confianza. Es ¿Cierto? Porque está se siente seguro, está alegre y mueve el pie, mueve el pie. Entonces, entonces, yo tengo que ver, o a lo mejor está moviéndolo el pie porque hay, un, hay una, un, algo de incomodidad. Entonces, entonces, tengo que ver, si, si la persona está alejando los pies y los pies están mirando hacia la puerta, tengo que ver eso, porque a lo mejor los pies están mirando hacia la puerta porque se quiere ir. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a ordenar, a ordenar la, los libros, a ordenar la carpeta, a ordenar las cosas, y es dónde apunta el pie cuando me tengo que ir. Apunta hacia la puerta. Es increíble, mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta. Pero por eso, ¿qué es lo más importante de hoy? Que ustedes observen. Eh, re reconocer esos comportamientos es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué? Para poder más o menos adivinar. ¿No es cierto? Para poder sentirme más o menos cómodo si, si eso no. Este, ponerle si yo eh, quiero, ¿no es cierto? Este, si yo estoy cómodo. Una persona que, 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 que está cómoda, por ahí ocupa más espacio. Pero una persona que, eh, que, que ve que el otro está, yo veo que, ¿no es cierto?, Glilio, Glilio, que Lilio, que Lilio, um, que Albert está un poco incómodo. ¿No es cierto? A lo mejor yo me hago más pequeño para que, para darle el espacio, ¿no es cierto? A Carlos, leo, para darle el espacio a él, a que él esté más cómodo. En el libro, ¿no es cierto? En el, en el libro de Amy, eh, ella habla de la presencia, como cómo la presencia, no sé, totalmente, René, report, escribir el report, trabajar el report de la persona, entender, trabajar con otra persona, cómo podemos captar a la otra persona lo que dice, cómo lo dice. ¿No? Entonces, muchas veces tenemos que, 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 que movernos ahí. Y ahora prepárense las mujeres, ¿no? Prepárense las mujeres, porque acá hay una foto para, para las chicas, para las chicas del grupo de hoy. Bueno, ¿qué es lo que es el, el torso? El torso es, una, es la parte más vulnerable. Acuérdense de eso. Si una persona, si una persona te, te muestra el torso, es porque, ¿no es cierto? Está mostrando el torso y está, es porque se siente cómodos con vos, ¿no? Obviamente que no, 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 así, pero si quería ponerlo un poco, bueno, para que se ríen. Este, el torso es la parte esa, la gente siempre intenta proteger, es algo que siempre vamos a proteger. Entonces, si yo veo que el otro protege, él protege su, su, su cuerpo, su torso, es porque se siente un poco amenazado. Entonces, yo tengo que ver, si yo veo una persona que cruza los brazos, ¿qué es lo que está haciendo? Protegiendo su torso, ¿no? Está eh, ahí, ahí está ese, esa, esa parte, pero por otro lado, si yo veo una persona que se hincha el, 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 ¿no es cierto? el torso, hincha el pecho y, y se pone más agresivo, como territorial, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente diciendo: Mira, yo soy vulnerable, viste, pero me las aguanto, yo me soy vulnerable, pero o, o sea, no, ustedes ven eso, viste, que van. Que, 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 que va como hacen los, los animales bueno eso también tengo que ver que te ponen los hombros atrás y ponen el pecho yo ¿no es te están está mostrando esa parte pero esa es la parte agresiva yo tengo que leer eso yo tengo que ver cómo, cómo la persona puede estar pasando desde desde una desde una situación en que yo estoy ¿no es cierto que estoy así no, no es cierto, que estoy protegiéndome que estoy así bueno que no que no sé a que esté así son, son, distintos, son distintos movimientos. Uno, uno ve cuando la otra persona este, ocupa más espacio, ¿no es cierto? Moviste, ocupa más espacio. Te muestra el, 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 el pecho, este, te encara. O sea, como ese, ese tipo, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Observando, porque podemos sacar conclusiones en base a eso, en base a que la persona me hace sentir más cómodo, me hace sentir más incómodo. Este, bueno, y hay distintas formalidades, distintas formas de, de actuar. Por eso no es universal todo, ¿cierto? Y muchos libros traen todo. Pero ponerle, Amy, Amy en el, en el libro, este libro es fantástico. Si usted tiene, tiene la oportunidad de leerlo, Amy, cara, este libro es fantástico. ¿cierto? Ella es de acá, de Pensilvania. Es de Pensilvania y está, está dando clases en la Universidad de Harvard. Y ella habla, ¿no es cierto?, de que antes de ir a una negociación, antes vayas al baño, y, y pongas tu espíritu de superpower, el, el espíritu, y que, y que pienses en vos misma. Y que vos, si, si tu cuerpo está conectado y tu cuerpo está preparado a ir a la negociación y estás, con, y estás cómodo con vos mismo, vas a tener una mejor negociación. Y es el 100% cierto. Usted no sabe, nosotros trabajamos muchísimo con eso. Trabajamos, eh, no el cheerleader, el cheerleader, no, vamos, vamos, vos podés, vos podés, pero no, pero. Trabajar en la respiración. Quiero de ustedes trabaja en la respiración. Trabajar en la respiración. La respiración buena. La respiración es como, ¿no, no es cierto? Eh, eh, acá le dicen como la cocaína, como, como cocaína eh, para, para, para nuestros músculos, para nuestro cuerpo, para nuestra cabeza. Dejar que hay entre aire, ¿no es cierto? dejar que entre dos y, 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 y largar tres o cuatro, Yo tengo, tratar de buscar eso, ¿por qué? porque me ayuda a preparar, sentirme más cómodo en la negociación, mi cuerpo es muy importante, pero también voy a estudiar el otro, pero acuérdense, quiero que hoy ustedes vean, porque si otra persona está actuando con todas las tendencias nuevas, este es muy nuevo este de hace dos años este, con todas las tendencias nuevas de que, de que los ejecutivos se están preparando más físicamente, intelectualmente y, 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 y van listos, ¿no es ¿cierto?, a, a, a sentirse bien, a ocupar la silla, ocupar la mesa, ocupar el lugar que ellos les corresponde. Este, yo tengo que entender que lo están haciendo por una cuestión de convicción, una cuestión de trabajo interno propio, y que es bárbaro, es bárbaro. Y quiero que ustedes aprendan a hacer eso. Fundamentalmente, ¿qué les pido? Les pido dos cosas, observen, 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 entiendan el contexto, en qué contexto, se acuerdan el se acuerdan la orca que acaba de comer el pingüino, ¿No es cierto? Entiendan ese contexto, busquen ese contexto, reconozcan comportamientos, establezcan comportamientos, qué es lo normal y estudiamos qué es lo no normal y lo estudiamos. Tenemos que buscar, tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en esa parte, ¿no? Y bueno, ahora para los para nuestros amigos, los hombres, Aquí tenía que traer algo, algo bueno para ellos también, los brazos, gente, los brazos, los brazos son un punto muy importante a tener en cuenta, ver cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy, eh, estoy protegiendo mi cuerpo con, con mis brazos, o mis brazos están abiertos porque confío más en vos, porque me siento más cómodo, ¿no es cierto? Tengo que trabajar en eso, tengo que pensar cómo eso. Así como vimos los pies, los brazos también me dicen, también me muestran. Pero de nuevo, ¿qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos estudiando formas de observar. Estamos investigando cómo ustedes mañana mismo van a estar observando y se van a hacer expertos a medida que ustedes no solo negocien, pero negocien una y otra vez. Les digo, el que negocia con tu señora, negocia con tu, con tu hijo, ¿eh? y vos vas a, a ver, vas a empezar a entender el comportamiento corporal de ellos, que eso te va a hacer mucho más listo y te va a hacer leer con mucha más rapidez. ¿No es cierto? Por ejemplo, Fíjense, en una película de terror nos, ha, nos habla Joe eh, Navarro. Fíjense, en una película de terror, ¿qué hace cuando nosotros, cuando nos viene algo de, viene algo de miedo? ¿Enseguida ¿qué, qué hacemos? ¿Ponemos los brazos en dónde? En la cara. Nos protegemos, protegemos el rostro. ¿Por qué? Porque no queremos ver, porque lo, las manos, el, el brazo me está protegiendo. ¿no? Tengo que trabajar con eso, tengo que ver si la persona se está protegiendo, si está poniendo, cómo, está, cómo lo está usando esa parte no es cierto está levantando los brazos cómo está levantando los brazos piensen a ver jeremías qué pensás? cómo está levantando los brazos si levanto los brazos arriba arriba del hombro qué es lo que está haciendo no es cierto eh, eh, a lo mejor a lo mejor puede está mostrando una una emoción extremadamente positiva no es cierto o a lo mejor o a lo mejor no y, pero yo me voy a dar cuenta en base al, a la cara, me, a, a, al comportamiento, lo que está diciendo, todo ese tipo de cosas. Eh, los hombros, si la persona se está inclinando, está mostrando fortaleza, exacto, está mostrando victoria, totalmente, Victor, eh, Selena, Tenemos que buscar eso, siempre. Entren, entren. Si sí, 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 está en casa una negociación, entren. Dejen que el cuerpo trabaje, tomen agua. Esto, eh, eh, hay negociaciones que son muy largas en las que llevo eh, fruta, llevo una fruta, ¿saben? ¿Para qué? Para para pedir el recreo, ¿cierto? Entonces, como tengo la excusa y tengo la fruta ahí, digo, che, déjame comer esto, que tengo, estoy bajo en azúcar. Entonces, yo le decía esas ese tipo de cosas como para buscar esos momentos de, de recreo, de reactivar tu cuerpo. Y otra cosa, no solo reactivemos nuestro cuerpo, pero sino también... Cuando yo estoy en una negociación, y fíjense, yo poner yo estoy negociando con Selena, ¿no? Y estamos Jeremías y yo estamos negociando con Selena, ¿no? Y entonces, este, le digo a Jeremías, che, Jeremilia, Jeremías, Jeremías, le digo a Jeremías, che, Jeremías, este, nos tomamos un recreo, Voy a un recreo y digo, che, ¿cómo le viste vos a Selena? ¿Cómo le viste los brazos? ¿Por qué vos pensás que está encarándose a la puerta? O le digo, Julio, ¿cómo lo viste a Julio vos? Este, vos pensás que Julio está interesado, vos pensás que Julio, vos lo viste que estaba leyendo, que no estaba leyendo, que nos estaba mirando, te hizo eh, contacto visual. Es, eso es pequeñas cosas. ¿Qué es lo que estoy observando? Estoy observando el contexto, estoy observando lo que yo lo que, lo, lo veo, cómo me siento. Me, está, me hace cómodo, me hace incómodo, ¿no es ¿cierto? Y yo, uno, a medida que uno va aprendiendo esto, uno, uno lo prueba. Y, y es clave, es, y es simple. ¿Estás cómodo o estás incómodo? Y uno dice, todo esto, todo, todo, todos los libros, todos los libros, ¿sabes a qué va? ¿Estás cómodo o estás incómodo? Todos los libros van, ¿estás cómodo o estás incómodo? Porque eso, eso da, si yo te observo así, yo te observo así, así, te pongo incómodo. Entonces, eso está mal. Pero yo tengo que observar eso, tengo que trabajar, acuérdense de eso. Como buenos negociadores que son, eso es lo que más valor les va a dar. Nunca se olviden ese está el valor. El valor está en cómo yo observo los distintos comportamientos de las personas y cómo me hago esto. Y si yo tengo algo que lo quiero discutir, bueno, lo discuto. Pero lo demás, todo lo otro, este, es muy bueno entenderlo, es muy bueno verlo. Pero eh, lo, yo creo que lo mejor es eh, estar abierto, estar abierto al comportamiento, estar abierto a poder estudiar, estar abierto a, a poder ver a la otra persona, ¿no es cierto?, de que, de que la otra persona puede estar actuando, ¿no es cierto?, puede estar diciendo. Acá hablemos un poquito más de las manos, hablemos de las manos, porque las manos, ¿por qué me interesa que ustedes vean de las manos? Porque las manos están ahí en la mesa, las manos, cómo las mueve, cómo hace, cómo se comunica, las utiliza, ustedes ven como yo lo utilizo las manos para comunicarme. Uh, lo utilizo mucho, eh, me ayudo uh, a hablar con las manos, ¿no? Y quiero que ustedes, ustedes lo vean, ¿no es cierto? A medida que, eh, eh, ¿no es cierto?, una de las cosas que, que dice el libro, ¿no es cierto?, que, que las manos son un, como, uh, eh, como un, eh, una extensión del cerebro. ¿A qué me refiero con esto? A que el libro dice que, ¿no es cierto?, antes, ¿no es cierto?, el ser humano... ¿No es cierto? Se, 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 defendía, se defendía de los animales en una mejor forma porque tenía las manos, ¿o no? Porque las manos podían mover y podían reflejar este matices y movimientos pequeños que, que venían con la instrucción del cerebro, ¿o no? Y eso es lo fantástico de las manos nuestras. Entonces, si mis manos, ustedes ven cómo... Mi cerebro está hablando, se está comunicando con usted y mis manos les está, le están diciendo, le está dando, le está dando este, ideas de lo que, por qué, cómo esto, lo otro. Entonces tenemos que utilizarlo y el, y el, 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 el ustedes vieron cómo el ser humano una de las grandes ventajas del ser humano que, que que genera ciudades que generó países que generó todo el, el crecimiento es justamente porque tenemos las manos que eh, martillamos que hicimos esto que construimos que construimos y, y son una extensión del cerebro ¿cierto? y nos está ayudando justamente esos pequeños movimientos nos ayudan a qué? a qué a, a manejar los peligros cierto, a manejar mejor eh, este, las ventajas, las oportunidades, y ahí está donde yo tengo que estudiarle a la persona. Yo puedo ver pasión en las manos, ustedes o no. Ustedes ven cuando la persona tiene pasión, tiene, eh, este, está. Y también vamos a hablar, cierto, cuando las manos está transpirada. Cuando, ¿Viste cuando alguien te da la mano y, la ma y te da la mano fuerte? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo lo que quiero que ustedes identifiquen y ustedes vean. ¿Quién, quién? Anoten acá, ¿ustedes creen que, 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 que está bien decir que las manos son la extensión del cerebro? Aquí, escríbanlo acá, ¿sí? Bien, Pablo. Totalmente bien. ¿Ustedes ven cómo las manos son la extensión del cerebro? Eso yo quiero que ustedes observen eso, porque si a la persona te está utilizando las manos, yo no quiero que diga, ah, oh, utiliza las manos, tiene manos lindas. Ah, oh, la manicura, no, yo quiero que ustedes vean, observen, entiendan el contexto, vean el comportamiento, el cerebro de él está hablando. Entonces, eso yo tengo que descubrir, eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Es muy bueno que ustedes vean eso. Como negociadores yo me doy cuenta que la otra persona está moviéndose, está trabajando, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Ahí es donde yo quiero que ustedes vayan agresivamente y decir, "Ajá, eso es lo que está pasando. Estamos comunicando, nos está comunicando conmigo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el con, ¿no es cierto? El lenguaje exacto que la, la lengua también sí la señala fundamentalmente lo, los juegos de fútbol bueno, ¿qué pasa con el tema de, de la de la mano cuando te dan ese apretón de mano no es cierto eh, cuando el apretón es verdadero no es cierto es, es un contacto físico no es cierto es 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 algo que la persona es, es real no es cierto tiene importancia no pero sin embargo tenemos que tratar de ver de que a veces a veces es como que eh, hay una, hay un, ¿cómo se dice esto? Hay un, hay una, hay tratar de establecer ese dominio. Que yo quiero que ustedes piensen en eso. Si una persona eh, utiliza la mano para darte ese apretón y todo y trata de dominar, eso entonces como, pensar cómo te hace sentir, te hace sentir cómodo o incómodo. ¿No es ¿Cómo lo observas? Pero hay gente... Que, que da la mano, ¿no es cierto? Y que voy a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Es como que te, te hace sentir incómodo, cómodo. Es para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo observen. Y más de una vez, más de una vez vamos a tener esa línea. Me dio la mano fuerte porque me quiere mostrar dominio. Me dio la mano fuerte porque tiene una apreciación conmigo. Me dio la mano fuerte porque es bruto. Me dio la mano fuerte porque, no sé no es cierto este entonces yo tengo que poder leer poder entender y poder ver, ver qué observar entender el contexto entender el comportamiento ver qué me hace cómodo qué me hace incómodo no es cierto y, y seguir observando esos puntos quiero que ustedes lo memoricen que ustedes lo anoten y ustedes vean porque eso es lo que les va a salvar en cualquier negociación si ustedes aprenden eso están listos y de ahí van a aprender van a aprender porque por lo general negocias una vez dos tres veces siete veces o cinco veces con la misma gente, con los mismos clientes, con los mismos proveedores, con, mismo, con tus señoras, con tu marido, con tus hijos, entonces con, con, con la iglesia, con el cura, con, con eh, la estación de servicio, con, con la ferretería, con lo que sea. Estamos en Por eso tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender cómo observamos nosotros, cómo entendemos el contexto. Acuérdense el contexto. ¿no? Nada, 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 hermano, que te está comiendo la orca. Acuérdense el concepto. Bueno, vamos a ver el tema de las manos. Vamos a ver las manos cuando las manos están este, eh, transpiradas, ¿no? Cuando las manos están transpiradas. La, eh, miren, mucha gente habla, ¿no es cierto? Se dice que las manos transpiradas es una persona que, se, que está nerviosa. Que hay, varias razones, que hay varias razones, puede ser que tiene ansiedad social, que tiene problemas, qué sé yo. Hay gente que dice, bueno, que está mintiendo, ¿no es cierto? Que está incómoda, que está mintiendo, que tengo que ver, este, que probablemente está buscando eh, esconder algo, ¿no es cierto? Que tengo que ver. Bueno, hay muchas cosas, pero este, la verdad es que puede ser que la persona también haya tomado mucho café. ¿Cierto? Puede ser que la persona no, este, hay, hay tipos de cuerpo, puede ser que la persona tenga un estrés elevado, emocionalmente elevado, y ese, ese estrés elevado puede ser porque está mintiendo, bien, puede ser porque eh, cree que no va a lograr el acuerdo. Y todo eso, todo eso es muy relativo, imagínense, nadie puede garantizar eso. Entonces yo no quiero que ustedes salgan. Ningún libro, ningún libro de esto les va a decir, sí, mirá, si tiene agua acá, ¿eh? no, 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 no. Entonces eso es lo que yo quiero desmistificar hoy. Quiero que ustedes sean expertos en leer el, 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 la parte corporal. ¿Cómo lo van a hacer? Van a observar, van a entender el contexto, van a reconocer el comportamiento, van a establecer la comodidad y la incomodidad, van a buscar los cambios, van a, a tratar de observar a otra persona sin ponerlo incómodo, ¿no? Y por último, el tema de las manos es la importancia que tiene, ¿no es cierto? Cuando las manos están inactivas, ¿qué está pasando? ¿Qué me está diciendo eso? Cuando las manos están inactivas, este, hay gente que, ¿no es cierto? Este, no habla, no se mueve y a lo mejor está prestando atención. Entonces, a lo mejor está algo, algo mental está pasando, algo significativo, hay un cambio mental, ¿no es cierto? Hay una desviación que puede ser normal o puede ser anormal, pero es, es valioso comprender a la persona y comprender los pensamientos, ¿Por qué? ¿por qué? se está dejando las manos tan quietas? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está, me está, me está diciendo? Y lo que quiero hablar por último, ¿no es cierto?, es sobre la cara. Este, la cara es una parte, ¿no es cierto?, que es, que es difícil de leer en el cuerpo, ¿no es cierto? La cara es la parte más difícil. Porque hay un montón de, un montón de formas en que podemos trucar, que podemos hablar, que podemos hacer para, ¿no es cierto? Para esto, la parte facial, ¿no Entonces tengo que tener, tenemos que tener cuidado con eso, con las expresiones. ahí se enmascaran emociones. Tenemos que ser, tenemos que tener cuidado con esto. El rostro, ¿no es dentro de un comportamiento, en el cuerpo apunta, ¿no es cierto? Hacia también hacia a un estado mental. ¿no es cierto la parte emocional ¿no es cierto? Eh, por ahí queremos tratar de eh, sobreentender el tema de los ojos la boca no es cierto los labios este, la mandíbula si yo aprieto la mandíbula si, si yo me, me, me toco la nariz si si, si me rasco ¿no es cierto hay un montón de pequeñas, pequeñas cosas ahí que bueno que, que, que son importantes que las vemos, que nos damos cuenta, que las estudiamos, que quiero que las trabajemos acá, que las discutamos, pero bueno, pero este, hay gente que habla, no es cierto, de, la, de las de las emociones negativas, no es cierto, que hacen que la que la persona se ponga tensa, ¿no es cierto, y enseguida la, la, la parte tensa se ve en la cara, no es cierto, eh, es lo que eso es lo que yo le decía, la, la parte de la mandíbula, ¿no es bueno, pero también por otro lado está la parte eh, la parte el contrario, ¿no? Cuando la persona, lo, lo, la, la parte de la cara está, los músculos de la cara están más relajados, este, la boca, los labios, este, los ojos, ¿no es cierto? La inclinación de la cabeza, ¿nos dice o no? La inclinación de la cabeza de la persona, el comportamiento particular de ese confort que tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo expone el cuello, cómo expone las partes vulnerables del... Hecho, ¿no es cierto? Hay, todo eso, todos esos elementos son elementos que vamos a tener en cuenta en la cara. Pero, aquí vamos con todo esto? ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que realmente podemos y debemos entender de todo esto? ¿Para, qué? para que podemos lograr, para que podemos justamente lograr algo útil, algo muy bueno, es, es entender que observar es lo máximo. Observar y empezar a jugar, a empezar a entender, empezar a, 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 a prestar atención en eso, observar la, la comunicación, ¿no es ¿cierto? Esa no verbal, observar y observar qué es lo que está pasando, no solo con el cuerpo del otro, pero también con mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, el cuerpo de ustedes les pone mal? Yo ponete, si yo me pongo de frente, frente a frente, pecho a pecho con un hombre, este se puede sentir incómodo o no este por ahí te pones o por ahí estás discutiendo, estás hablando y te pones así está está esa incomodidad a lo mejor por ahí con una mujer no es tan incómodo ¿no es cierto? Porque hay son diferentes son, hay distintas y eso lo dicen los libros, lo explican, lo muestran que, que bueno, que ¿a dónde está el punto? ¿Qué es lo que realmente podemos ser buenos? Podemos ser buenos observando. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en nuestro instinto. Tenemos que confiar en eso. Y eso es lo que más nos va a ayudar a negociar mejor. No, nadie, nadie aprende, ¿no es cierto? Y, y no tratamos de, hacer, de ser agentes del FBI, ¿no es cierto? Para, para analizar todo. Porque incluso ellos mismos te lo dicen. Él mismo te explica el tema de que muchas veces, no sé, tenés que ver. Entonces, observar. Segundo, entender el contexto. Y lo repito, lo repito, porque yo quiero que ustedes vean el contexto. Eso es lo que les va a ayudar a entender y eso es lo que enseguida tenemos que hacer. ¿Cierto? Como les mostraba la foto desde de chica, como el contexto. Después, re, reconocer los comportamientos. Tenemos que ver eso. Y déjenme que les muestre otra, esta otra filmina. ¿No es cierto? De, de, de son, ¿no es cierto? Son o la búsqueda no es cierto Estamos, está, eh, está la parte de vos ves ahí claramente la parte de eh, los labios de la persona está eh, hay un comportamiento no es cierto no verbal que te está que te está motivando que está hablando que está diciendo que está mirando los ojos cómo te mira cómo los ojos miran vos fíjate el ojo está mirando me está mirando a mí este, la mirada está hacia mí, pero hacia arriba, ese tipo de, de señal engañosa. Porque yo puedo tener una señal engañosa que, que puede ser sutil o no puede ser sutil, o puede ser mucho más clara. Pero, ¿a dónde está? Yo tengo que reconocer, ustedes tienen que reconocer, hay una comodidad o hay una incomodidad. ¿No? Este, esa observación, ¿cómo nos pone si yo si doy qué detalles tengo para reconocer el comportamiento, ¿no? ese, ese comportamiento. Todos estos puntos nos hacen, y bueno, y nos, y nos volvemos expertos a medida que nosotros trabajamos en esto, ¿no? Y en esto, les insisto, les insistimos acá, no se olviden nunca de que en la negociación la primera parte es comprender, la segunda parte es planear y la tercera parte es cerrar. Si yo no comprendo, no avancen, no avancen. En la parte de comprender es donde yo tengo, estoy trabajando en la parte de comprender por qué, comprender ese contexto, comprender ese comportamiento, comprender eso, lo que es normal, buscar esos cambios, si hay o no hay cambios. En esta parte, acá estoy viendo, acá estoy entendiendo. Después paso a la parte de, 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 de planear. Yo siento que en planear... Yo hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en la propuesta? Voy a mirar inmediatamente cómo está, cómo está actuando. ¿La propuesta mía lo pone cómodo o lo pone incómodo? ¿La propuesta mía genera que me mire o que no? ¿La propuesta mía? Eso es lo, lo, lo lindo de entender, de observar, de entender el contexto, de tener el comportamiento. En el contexto, yo puedo estar en la propuesta, ¿no? Y va a ser distinto cómo yo interprete que no mire al papel, que mire para arriba, que mire, que los pies miren para la puerta, a que hacia el principio, porque al principio, bueno, está todo empezando, pero a lo mejor en la propuesta le molestó. Cuando yo lo pido, cuando yo le pido, ¿cómo es el comportamiento? Busque cambios, no busca, se mueve, ¿cómo se mueve? ¿Cómo pone las manos? ¿Cómo esto? cómo se pone nervioso, cómo mire, cómo miran el equipo, cómo se miren entre ellos, cómo trabajan. Todo, todo, eso, todo eso me va a ayudar esto, pero está en entender, comprender, planear y cerrar. Miren esto, esto me da el contexto. Esto me ayuda a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la negociación tiene tiempos. Si el tiempo está a favor mío, es mejor para mí. Si el tiempo está a favor tuyo. ¿No es cierto? Es mejor para vos. O sea, que, que tiene. Todo eso tiene tiempo y hay, y hay que verlo, hay que, hay, que, hay que valorarlo. Los puntos de hoy que quería mostrarles. Bueno, si yo ocupo todo el escritorio, si yo ocupo esto, si las si la sillas, si esto, el otro, te estoy intimidando. ¿No? Entonces tengo que buscar. Pero si yo me concentro, respiro, hago que mi cuerpo funcione bien, tengo esto. Ustedes saben que yo salto antes de entrar acá, antes de darle la clase. Salto y, te, y hago toda un, todo un, un, una rutina de ejercicio. Eso me da energía. Le, le doy oxígeno a mi cuerpo. Todo eso ayuda a que mi cabeza entre, maneje. La extensión de mi cerebro, cuáles es? Mis manos. Todo ese tipo de cosas es lo que yo quería que hoy discutamos, que hoy vean de estos libros. ¿no es cierto? Que les va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? A ustedes a, a seguir creciendo, a ser mejores en ventas, a ser mejores con los socios, a ser mejor padre, madre, eh, hijo, lo que sea con la comunidad, cómo negociamos, cómo nos comunicamos, cómo ayudamos, cómo ayudamos a la Cámara de Comercio, cómo ayudamos a la Cámara de esto, cómo, ayudamos, cómo nos llevamos entre nosotros. Es, es importantísimo que trabajemos y que, y que, que Viste, nadie se acuerda y hay un montón y hay distintas culturas y distinta esto y distinto lo otro lo otro lo otro pero las similitudes qué es lo que es voy a observar voy a entender el contexto voy a entender el comportamiento voy a establecer que el comportamiento es normal y yo lo voy a estudiar voy a buscar cambios voy a buscar qué los pone cómodos qué los pone no incómodos cómo cómo están haciendo, voy a ser sutil en mi observación para no ponerlo incómodo a propósito porque no me sirve de nada ustedes ven los libros son todos best seller ustedes no han visto un solo libro que no sea best seller no han sido un solo concepto que no ha sido un concepto que ha que ha pasado este es este es internacional el best seller internacional es uno de los mejores agentes yo creo que este no tiene no no hace la, la publicidad que hace el otro pero es, yo creo que es mejor libro y lo que yo quería es justamente analizar lo que aprendí de Roger Fisher. Lo que aprendí en la Universidad de Harvard. Gente, no nos focalicemos en todos esos detalles. Focalicémoslo en lo que somos similares. Busquemos en eso. Conectemos con eso. Estudiemos esa parte. Es mucho más fácil hacer negocios desde ahí que hacer negocios desde las diferencias. Las diferencias me traban. Y no, y no se olviden. El 2021, cada persona con la que ustedes negocian es el protagonista, es el héroe en nuestra cabeza. Si, si es el héroe, si es el protagonista, tú tus ideas, tu comportamiento hacia él es mucho más empático. Es mucho más fácil cuando odias a una persona. Negociar con esa persona si pensás que es el héroe. Porque cuando odias a una persona, cuando crees que te miente, cuando crees esto con otro, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no es cierto? Que para eso aprendemos a negociar. Este, Si yo veo que el otro es mi protagonista, es mi héroe, para mí se me hace mucho más fácil liderar. No nos olvidemos de eso. 2020 hemos aprendido que el mejor negociador es el que lidera. Hay un capítulo entero sobre el liderazgo. Capítulo, acá está. Liderazgo. Un capítulo entero. Hay que liderar. Ustedes estudian esto no para perder el tiempo, no porque tienen tiempo, no porque, porque todos ustedes, todos son ejecutivos, todos, todos son gente ocupada. Ayer en el Mastermind fue espectacular escuchar la, el, el coraje de la gente. Con la que estamos trabajando, la gente tiene, fue espectacular el mastermind. Los invitamos a todo el que quiera entrarse en el mastermind. Yo he escrito un libro, Nunca temas negocia. Y este libro yo lo escribí porque, más que estar preocupado por todo lo que dice acá, yo soy una persona, es cierto?, que como emigré y todos los que emigramos nos encontramos en momentos muy duros en la vida. Nos encontramos en momentos en que. Si yo moría en Manchester, nadie se da cuenta. Lo mismo pasa cuando cuando estuve viví en Boston. Cuando viví en Boston, si yo me moría en Boston, vivía con una persona, eh, alquilaba ahí un, un cuarto ahí cerca de, la, de en Cambridge, también, también todos los días. Les digo, yo no tenía un peso, tenía estaba fundido eh, en Boston. Yo almorzaba. ¿no es cierto? Y, y hoy yo lo hablaba con, 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 una, con una persona que está acá. Hoy yo almorzaba a las 11. Pero al, cuando almorzaba de la Universidad de Harvard Law School a la Universidad de Harvard Business School, vos caminas, ¿no es cierto? Y, y cruzas el río. Cuando vas caminando, antes de cruzar el río, hay todo un parque. En el parque hay un Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts son esas que tienen las muffins, te venden eso con el café. Iba a las 11, 11 y media. Ahí me pedía la, 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 la Cinema Roll, el más grande que hay, el más grande, pues no tenía plata, no tenía plata. O sea, pregúntele mi abuelo, este, perdí un departamento en Argentina con el cambio de dólar y todo eso. Le dije, mira, estoy con esto de, de, de acá de, de Inglaterra, me estoy yendo para allá y, y lo, lo, no paguemos más, le, le dije a mi abuelo, no paguemos más. Este, y y, y fue, fue duro, fue durísimo, ¿cierto? Y... En mi cabeza siempre está, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Para qué estudio todo esto? ¿A dónde está la ventaja? ¿Cómo puedo obtener la ventaja que, yo, yo no quiero tener 90 años y darme cuenta por qué una persona de 90 años negocia mejor que una persona de 20 años? ¿Cómo puedo ganar esa ventaja? Porque los libros no te lo dicen mucho. Hablan mucho de teoría. Eh, acá en Carnegie Mellon compiten todo el día. En la Universidad de Harvard, yo no sé ustedes me escucharon otra vez que eh, Monkey compite con Roger Fisher, tanto, todo, todo el mundo compitiendo. Pero la práctica, ¿cuál es lo en la práctica? Ayer, escuchen esto. Yo, yo escribí el libro ¿Cómo nunca temas negociar? Vencer los miedos. El coraje, ¿qué que es? Una persona dijo, es vencer los miedos. Otra persona dice, que el miedo no me paralice. Fíjense, cómo uno puede cultivar oro de la comunidad, cómo puedo sacar oro, porque esto, esto para mí es oro. Ustedes saben, estos son ejecutivos. Conozco muy bien las personas que lo han dado y sé lo que hacen. Este, es decisión y acción. El coraje es tener decisión y acción, buscar eso. Entonces yo me pregunto, ¿yo tengo coraje hoy para hacer esto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar esa decisión y acción. No leer práctico, todos los libros, todo eso. No, tengo que buscar qué es lo que realmente. Levantarme y ver lo que salió mal. Una persona nos dijo: levantarme y ver lo que salió mal. Tenemos casos, casos de vida real que contaban ayer cosas, pero, pero que te hacían llorar, ¿cierto? De, 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 de decisiones y momentos de coraje que tuvieron que vivir y que tuvo que hacer y que tuvo que, hacer, que decidir, ¿no? la posibilidad de perder asumir, asumir la posibilidad de perder entender cómo es el proceso no este, no desesperarme si alguien me vence la determinación para alcanzar una meta no es cierto conectarme con el fracaso valorar el compromiso no es cierto ver, en, eh, lo, lo, los, ver las partes de la negociación etcétera etcétera pero bueno o sea, eso quiero quiero que ustedes lo sepan porque eso es la comunidad, eso es lo que, que los da. Y esto se los tiro de todo de nuevo porque yo quiero que ustedes sigan trabajando. No hay nada más importante para un buen negociador que tener el coraje en todo momento. Nada más importante de utilizar la empatía, conectar, como estamos conectando. Nada más importante de persuadir. Y vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? Durante esto y, lo, y, y quiero traer no tantos libros de negociación como ustedes ven. Voy a traer un par de otros libros de referentes, ¿no es cierto?, de la parte mental, de la parte de la riqueza. Y no me tomen como la riqueza, ¿no es cierto?, marketing, sino la riqueza del ser humano. Como, como seres humanos, ¿cómo nos hacemos más ricos? Porque la riqueza no está únicamente en la parte financiera, para nada. Más, la parte financiera no te hace rico. ¿Te ayuda? Sí, totalmente, te ayuda. ¿Aprender a negociar te ayuda a obtener mejor salario? Totalmente. Todos los que negocian mejor ganan más plata. Todos, todos, todos. todos. No conozco uno. No conozco uno. Y si, es, y si hay uno, es mentiroso. Es mentiroso porque hay algo que hace que no gozo. Todas las personas que se hacen mejor en esta parte, en la parte de comunicación, en la parte de liderazgo, en la parte de eso, son todas personas que ganan más dinero. Que... La, le reconocen más, que lo ayudan más. ¿Por qué? Porque, porque mueve. Quería compartir esto, porque este, desde lo más profundo se los digo, cuando empecé a escribir el libro y todo, todo este sistema de la empática historia persuasiva este, surgió de algo selfish, eh, egoísta. Quería sacar esa ventaja. Y por eso nunca lo publiqué antes. Pero ya. Ya, ya he pasado los 50, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? ¿Que ¿Voy a morir con eso? No, quiero dejarlo. Quiero mostrar, quiero mostrar, porque la aplicación de los principios de cómo el hombre estudia, cómo el hombre analiza todo a través de la historia, ¿no es cierto? Es justamente lo que hace, ¿no es cierto? La empática historia persuasiva. En toda película vos comprendes, vos ves la planeación y ves el cierre de la película. Es una película. Toda negociación... Es una película. La negociación es una película. Si yo capto a la, a la otra persona, no es solo por empatía, no es solo por la persuasión, sino es porque le cuento la película del héroe. Y el héroe se va a quedar. Pablo, oh, te quiero hacer una pregunta respecto al libro. Bien. Tú hablas del desarrollo del VATMA y entiendo lo que hemos estado contigo en las masterclass, que el VATMA es, es la alternativa que tenemos cuando hay el no arreglo. Eh, pero tú hablas del desarrollo del BANA, eh, estudiando el BANA de la otra parte. ¿Puedes profundizar un poquito sobre eso? Bien, o bien. comentar sobre eso. Exacto. Mira, este, cuando nosotros trabajamos en el BANA, en el, en el es muy bueno empezar con el mío. Yo empiezo con el BANA porque me lleva tiempo, me, 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 me consume. El BANA es algo que cada vez que lo practicamos, en la pregunta número 6. En, en, en el cuestionario, el punto número 6, me ayuda a introducirme el banda. Pero una vez que yo comprendo mi alternativa, que yo sé que no lo voy a decir al otro, lo primero que yo quiero saber es qué es lo que el otro no me va a decir a mí. Cuando hablamos con Jeremías el otro día, este, hablábamos sobre cómo, el, cómo la empatía me ayuda a entender y movilizarme para comprender el movimiento del otro. El banda me ayuda a que si yo entiendo el banda del otro, me está ayudando a que con empáticamente descubro y empiezo a doble chequear cuáles van a ser los movimientos del otro. Yo quiero saber los movimientos del otro. No para manipular a nadie, pero para que no me manipulen a mí, para que no me, me yo necesito entender, necesito estudiar, necesito buscar en eso. Entonces, ahí está el banda. Voy a buscar de todas las alternativas, yo voy y veo las alternativas A, B, C, D, F, F, mías. Entonces, de esas busco la mejor y empiezo a mejorarla, mejorarla, mejorarla. Y a veces hay dos, a veces hay tres que yo tengo alternativas, ¿no? Y del otro digo, pero ¿cuáles son las alternativas que el otro tiene? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cuáles son? Entonces, veo qué alternativas puede tener. Y durante la negociación hay veces que es bueno hasta chequear eso. Por ejemplo, si yo tengo una alternativa mía, ¿no? Yo tengo una alternativa que yo sé que no es bueno él. Por, por ejemplo, en negociación no hay nadie mejor en el mundo que yo. Entonces, para mí es fácil hablar de, otro, de, de otros competidores. Y, y, y yo voy a buscar quién va a ser la persona con la que me siento más cómodo de competir, porque tengo evidencias, y a lo mejor te lo nombro, a lo mejor te lo digo. A lo mejor lo nombro usando la inversa, diciendo no, porque vos sabes que esta persona es muy buena también y veo tu reacción, ¿no? Yo tengo que entender cuando cuando estoy en la parte, ¿no es cierto? En, en la parte de, de, de hacerte la propuesta y te hago la propuesta y veo que, que hay objeciones y eso el y otro, bueno ahí. Ahí es donde empiezan a trabajar las opciones, empiezan a trabajar las opciones y por ahí una alternativa e investigar eso es como lleva, ¿no? No nos olvidemos nunca que la negociación es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque estamos utilizando un montón de elementos, un montón de elementos, ¿no es cierto?, que me, que me ayudan a ser mejor un ¿No? este, montón de fórmulas, conceptos, pasos, tácticas, esto otro. Pero es un arte en el sentido de que tengo que hacerte cómoda, cómodo, vamos trabajando, vamos viendo, nos vamos estudiando, vamos avanzando, te doy, vos me das, te doy, me das, pero el vana es clave, es clave trabajarlo, entender mi vana y entender el vana del otro. Y durante la negociación, empezar a investigar. Hay preguntas. Sí. Hay preguntas que te puedes hacer para investigar el banner del otro, sin, sin necesariamente decirle, ¿no es cierto?, que vos lo, que vos lo estás eh, buscando. ¿no? Pero pero sí, y, y tener cuidado porque hay veces que si vos introducís el banner del otro, el otro te lo va a usar. Entonces, está preparada para eso. No va a decir, oh, Pablo me dijo que introduzca el banner y mira lo que me pasó. Y claro, cuidado, que vos introducís, introducís, él dice, sí. Es verdad, Maricela, ¿no es cierto, este, sí, viste, yo te introduzco un competidor mío, ¿no es cierto, y me dice, sí, vos sabés que justamente eso quería hablarte, bla, 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 uy, yo, y yo no estoy preparado para eso, no. Pero, excelente pregunta. Gracias, Pablo. Gracias. Eh, Tú, ¿qué más, qué esperarías de nosotros como participantes? ¿Qué valor nosotros tendríamos que agregar para seguir avanzando? Eh, eh, conociendo más acerca de esta negociación. ¿Qué nosotros más deberíamos traer? ¿no? Información, práctica, experiencia para enriquecer más. La mejor ayuda que nos pueden dar, Mirko, es los viernes, cada vez que nosotros compartimos un, un, un email, sí, ustedes, en vez de que esté en el casillero de ustedes, lo, re, lo, lo pasan a... A, a, a los amigos de ustedes eso es lo que más lo que más manos nos ayuda porque este queremos mantener esto eh, en una forma este académica este en una forma eh, 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 educativa que, que, que realmente tenga el potencial que le damos a los clientes que pagan ¿no? que, que, que eso que siga entonces que ustedes los compartan, ¿no es cierto? Y que nos ayuden a ayudar, eso es el, es el objetivo número uno, ¿no es cierto? Y eso nos enriquece muchísimo. Eh, que haya más participación, que haya más gente, eso nos enriquece muchísimo. Anoche, después de la charla con dos personas, hablamos sobre este, cómo presentar el libro en distintos lugares. Vos por ahí tenés un lugar donde nosotros podemos ir y hablar del libro y presentar el libro. Fantástico, eso también nos ayuda. Eso como... El, el, el aporte de ustedes y se lo agradecemos muchísimo y sí y, y, y nos ayuda muchísimo que nos ayuden a ayudar porque eh, la comunidad se hace se hace más más eh, este, eh, más poderosa más fuerte ¿verdad? se desmotiva cuando ¿verdad? nos reunimos y no hay gente no hay buenas preguntas y eso hay un lugar bueno en esta lista de reproducción acá hay una que es este masterclass acá está masterclass. Hay 33 masterclass. Entonces, son los videos, todas las masterclass, y, y están por fecha. Ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí está. Masterclass, tenés todas las masterclass. Entonces, vas, vas viendo todas las masterclass, y acá donde, acá donde entran. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. En eso es para ustedes. Nosotros hoy filmamos un video como de 40 minutos y estamos contestando un montón de preguntas que es lo que la comunidad quiere, ¿no? Estamos haciendo coaching one on one, que está el coaching one on one acá, uno a uno, para qué? Porque la comunidad este lo que yo puedo pensar que ustedes se preguntan o lo que cada uno de nosotros no es tan poderoso como la persona hoy, hoy Fausto, Fausto hizo la reunión, se apareció en la reunión, estuvo en la reunión uno a uno y me dijo, pa Pablo, mira, este, 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 este tema, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho valor. Uno, vamos aprendiendo así, ¿no es cierto? Vamos, eso es, 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 es lo que más fuerza tiene. El método nuestro, todo eso fue, porque hay que escuchar, ¿no es cierto? No es, no es que... Decimos que hay que escuchar al otro, pero vamos y hacemos lo que, lo que está de moda. El Badna, tenés como, como cinco videos de Badna. Hice videos del Badna, hice videos de prácticas del Badna, hice ejemplos del Badna. ese cómo descubrir el Badna en esto, cómo descubrir. ¿Por qué? Porque sé que el Badna les va a dar muchísimo, muchísimo poder a todos ustedes. Entonces, eso, eso tiene valor. Y, y las preguntas, el banda, esto. hago un video del banda y vemos las preguntas. Entonces, vamos, las juntamos, las ponemos todo, pa, y armamos una, porque está en, en justamente en tratar de trabajar con las preguntas de ustedes, con el valor, con eso. Pero bueno, millón de gracias por la pregunta, excelente la pregunta. Bueno, gente, es la hora, son las 8 de la noche, los felicito. Lo felicito, este, un, es la última clase del 2020. Mirko, muchas gracias, José Luis, eh, Manuel, Daniel, un fuerte abrazo, Jeremías, Raquel, Selena, Alberto, Juan Carlos, bueno, Javier, ahí, ahí, ahí somos un montón. Le, les mando un fuerte abrazo, feliz año nuevo. Sigamos construyendo la comunidad, sigamos este, trabajando, no se olviden. Cada uno de ustedes, cuando a ustedes les llega un email del Instituto de Negociación, si ustedes lo remandan, hacen forward con 20 personas, con 10 personas, con esto, eso es lo que más, más este, eh, nos ayuda. Tenemos que, eh, sin lugar a duda, tenemos que ayudar a todos los hispanos. Ustedes, ustedes ven que como mejores personas, ustedes negocian mejor y hacen, lideran mejor. No podemos seguir criticando a nuestros, a nuestros políticos si no mejoramos la educación de nuestros hijos. Y la educación de nuestros hijos no va a mejorar si nosotros no mejoramos la nuestra. Y la comunicación, la negociación, el entendimiento.